días, amigos televidentes. Aquí le llamamos nosotros, somos Canal Usatlenco a través de Facebook Live. Esta mañana queremos llevarle este reportaje sumamente importante. Saben, en este pueblo se han dado muchas cosas bonitas en el pasado y que nosotros estamos atesorando para que usted se dé cuenta de todo lo que ha vivido la población de Usatlán en el campo artístico, pero más que todo en las producciones. Bueno, lo que este día vamos a nosotros a querer darla a conocer a ustedes es que se corría en aquel entonces del año 1946, justamente cuando tenía ya 2 años de haber comenzado la Segunda Guerra Mundial en el mundo internacional que ustedes conocen naturalmente, o el universo como le quieran llamar. Acá vivió de grata recordación don Lorenzo Martínez, uno de las personas que quería mucho su pueblo y quería que este se desarrollara. Por esa razón, en aquel entonces, él comenzó a buscar en diferentes lugares, pero más que todo en San Salvador, personas que le vendieran equipos para poder él proyectar películas acá en su población de Usatlán. Comenzó primero porque sí le vendieron un aparato, según algunos datos que conocimos nosotros, que no le dio resultado porque era usado y porque también acá pues no habían operadores con capacidad como para poder dominar un equipo. Pero él tenía también sus capacidades y así fue cuando comenzó, allá como por el año de 1947, las primeras películas. Y qué bonito, las primeras películas que aquí trajeron fue, por ejemplo, La Yegua Colorada. Después trajeron Jim West, apareció Los Jinetes de la Pradera, Pistoleros del Oeste, y luego Las Momias de Guanajuato, y así un sinfín de películas de aquel entonces que eran de renombre. Las personas venían, y aquí en este lugar, como estoy señalando, aquí se vendían los tickets. Y hay algo bien bonito, que es una anécdota, o varias anécdotas, que tenemos. Claro, y también quiero recordar una de las películas, porque en aquel entonces estaba en apogeo Pedro Infante. Venían películas como Los Ricos Lloran, por ejemplo, películas, todas ellas de alta reproducción, porque todavía las podemos ver en la pantalla chica hoy en día. Pero aparece también por ahí en aquel entonces una película que se llamó La Venganza del Apache. Entonces yo recuerdo que en aquel entonces, como la entrada eran de primero 10 centavos de colón, y luego pues ya le subieron a 15 y después a 25 centavos. Y entonces resulta que como era una gran multitud que venía, porque los salones acá de la película eran extensos, venía mucha gente de todos los alrededores de la población. Resulta que en una ocasión, porque después les voy a contar sobre cómo se animaba y todo eso, venía mucha gente, pero también venían jóvenes y niños. Y entonces algunos niños no andaban los 25 centavos porque ellos les cobraban 15, algunos 25 también. Y uno de ellos viene y le dice a don Lorenzo, porque él salía por acá. Bueno, resulta que unos chicos le decían, porque don Lorenzo salía acá, ya cuando la gente había entrado la mayoría, él salía a saludar a las personas, a los niños, a los jóvenes, y en fin, a todo público. Era un hombre muy amable y que acá pues era muy reconocido porque toda la gente lo conocía. Bueno, resulta que le dice un chico a don Lencho, yo solamente ando 10 centavos, le dijo. Mira, entonces tú puedes entrar, pasa adelante, y lo dejó pasar ya sin ticket. Entonces, pero viene otro niño y le dice, yo solo ando nomás 5 centavos. Entonces le gastó la broma a él y le dice, ¿verdad? Bueno, puedes entrar con 5 centavos, le dijo. Pero allá solo vas a estar viendo con un solo ojo, le dije. Así que te entras y te tapas el ojo para que no estés viendo con los dos ojos, porque solo 5 centavos has pagado, le dije. Entonces yo recuerdo que también estaba ahí, pero yo no me acuerdo si había pagado la entrada o no, porque yo a veces venía a colaborar por acá para que me ayudaran con la entrada, pero aunque me daban el dinero, pero yo me lo quería guardar. Entonces, pero después aparece el chico y dice, don Lencho, permítame, dile, es que yo ya no aguanto tener cubierto el ojo con el dedo, dice. Bueno, ¿y qué te pasó? Le dije, es que usted me dijo que solo como eran 5 centavos que le di, le digo.
Y a todos le dijo, ay, eso es lo más loco, le dijo él. Y ya se quedó el niño ahí viendo la película. Y yo les quiero comentar también, porque quisiera que este reportaje fuera más extenso, porque, pero por falta de tiempo, y sé que en otra ocasión vamos a seguir hablando siempre de la de otro. Y es un reportaje importante, porque dicen que recordar es vivir. Y muchas personas que están en el exterior, inclusive que están acá y que pueden ver estas producciones, se van a dar cuenta en realidad de que lo que estamos hablando, pues habrán algunos datos que se escapan, pero que en el momento preciso, en otra ocasión, podríamos hacer otro reportaje para recordar y las cosas que hoy se nos han escapado. Quiero recordar también que en aquel entonces, como eran pocos los comunicadores, pero que aquí quien subía, digo así, a hablar era el señor Francisco Gómez Hernández. Él era uno de los personajes de acá de Zatlán, que era mil oficios. Él podía hacer todo. Y si vemos este equipo que está acá, podemos esta estructura, mejor dicho, él la hizo, y eso tiene mucho tiempo de estar hecho. Y si lo revisamos, tiene algo impresionante, porque no tiene tanta falla, entonces no tiene tanto defecto. Bueno, y en ese entonces toda la estructura, digamos, que estamos viendo acá, tiene una F y una M, familia Martínez. Gracias también por ahí el apoyo que hemos tenido nuestros compañeros de labores. Y luego también era bien interesante que allá arriba hay una casetilla. Y ya. Bueno, realmente esta es una taquilla o ventanilla donde se compraban los tickets. La verdad es que impresionante, porque aquí hacían, digamos, grandes filas, porque venía gente de todos lugares. Ahora, los que se subían, porque allá arriba estaban los aparatos y algunas veces aquí abajo era muy, muy diferente, pues venían a anunciar la película que se iba a proyectar esa noche. Entonces, aquí se daban películas sábados y domingos, raras veces en intermedio de la semana. Don Francisco Gómez Portillo, y de vez en cuando venía un señor que era de Usulután, que era técnico a la vez, y hacía los carteles con tinta china, decía él, ahí yo no sé. Sí, con tinta china. Y ahí, bueno, yo venía de vez en cuando a ver, porque me gustaba la letra que el señor pues hacía, y algunas letras que creo que también le capté en esa ocasión. Pero recordar que él también de vez en cuando subía, o si no desde abajo, venía el cable con un micrófono de uno grande, que hoy ya no veo, y se ponía a anunciar las películas que iban a proyectar esa noche. Así que, de verdad, esas presentaciones eran magníficas. Ahora bien, ese sonido de los parlantes se oía a 8 kilómetros de distancia, a un entorno grande que hoy en día no sé por qué, o se ha perdido capacidad de los aparatos, no sé exactamente, o el medio ambiente ya no lo permite, pero qué interesante. Ya para cerrar este reportaje, pues en el futuro vamos a hacer quizá otro parecido a este, o que vaya paralelo con otro documental, para que usted se dé cuenta cómo ha sido Zatlán, qué luces ha tenido en cuanto a los cineastas, como decían en algunas ocasiones, y la gente que le gustaba ver las películas. Así que son nuevos tiempos, fueron tiempos pasados, hay que recordar para vivirlo. Así que agradecerles a ustedes por su fina atención. Será en otra ocasión que estaremos de nuevo con otro reportaje. Por hoy, pues.